Abrimos el segmento que más me fascina, que se llama Mates y Noticias. Bueno, hoy nuevamente la tenemos a nuestra compañera Mónica Revilo. Muy buen día. Y lo tenemos a nuestro compañero Fernando Gazzano también. Se quedó en la casa. Vi los mates y dije, me quedo a tomar unos más. Y Luis entre. Pero tenemos algo nuevo. ¿Qué pasó acá? ¿Alguien se jugó? A ver. Miren. Nuestra compañera Mónica Revilio acá trajo criollo, ¿eh? Era hora que alguien trajera algo, ¿eh? Y me va a hacer quedar mal a mí. No, es que yo soy como la madre del equipo. Eso, lo que pasa, entonces, bueno. Después vamos. Si con otro ahora, pasas el mate. Ah, te tengo que pasar el mate. Vente. La canción esta tiene que ver con... Cuídamelo al mate. ¿Eh? Cuídamelo. Bueno, chicos. Yo mientras preparo el mate voy a tirar el tema de polémica. A ver qué opinan ustedes. Me parece, respecto al Mundial Sub-20, una oportunidad para Argentina, 600 millones de dólares que ingresarían al país. Argentina organizadora, clasificó al Mundial gracias a que organiza ahora en lugar de Indonesia, que se cayó, no pudo organizar este Mundial. La cuestión es, ¿qué pasa con Córdoba? ¿Cómo puede ser que Córdoba no sea sede del Mundial Sub-20? Eso es una vergüenza. Sí o sí, Córdoba tiene que ser sede, Fernando. Bueno, mira, si uno se remonta al único antecedente de esta naturaleza que hay, que fue la Copa del Mundo del 2001, la Argentina fue sede. Fue sede del Grupo B, albergó un partido de los cuartos de final, otro de la semifinal. Si bien la Argentina no jugó ningún partido en el viejo Chateau Carreras, obviamente que cuando se propuso la idea de que la Argentina sea anfitriona de emergencia, hay que decirlo, de esta Copa del Mundo, caía de maduro que Córdoba iba a ser una de las sedes. Hasta que, claro, fueron al reglamento de la Copa del Mundo Sub-20 y se dieron cuenta de que no son solo las 3 semanas de exclusividad para un estadio, sino que también hay 15 días antes y un día posterior. Es decir, que tenés prácticamente 50 días donde el Estadio Kempes solo se podría utilizar para la Copa del Mundo Sub-20. ¿Y cuál sería el problema? Que la Copa se disputa entre el 20 de mayo y el 11 de junio. Sí. Plena competencia local. Claro. ¿Quién juega en el Kempes? Talleres. Bueno, está bien. Pero claro. Imagínate, un evento internacional. Perdón, no es lo mismo. No es el evento internacional. Es más importante el partido de Talleres River que la Oliva. Yo soy hincha de Talleres. Ese detalle cambia todo. Es una competencia internacional que le deja plata al comercio, que deja mucho dinero en Córdoba, Andrés. Yo soy hincha de Talleres. Los de Talleres no dejan la plata que deja eso, 20. Claro. O sea, y además, disculpe. No lo puedo confirmar ni negar a eso. Háganse un estadio, por favor, porque ellos están molestando demasiado, ¿sabes? No, bueno. Eso es muy fuerte. Está en los planes de fácil construir un estadio propio por Talleres. Pero mientras tanto, copamos el Kempes cada fin de semana de por medio. Sí, es un tema porque además uno de los partidos, el segundo, que se jugaría en este periodo de exclusividad, es justamente el partido con River, que es donde todos ponen la lupa, donde, por ejemplo, Andrés Fassi también ve la posibilidad de permitir el ingreso de público visitante, lo cual también significa un ingreso de dinero extra para las arcas del club de Barrio Jardín y obviamente representa un problema. Sin embargo, la versión de la exclusividad, es la versión de la Agencia Córdoba Deportes, de Talleres y de Cavagliato, que es el presidente de instituto y es una persona muy allegada a Claudio Chiquitapia. Prestamos el estadio, si quieren. Pero desde el lado de la AFA dan otra versión. Ajá. Pablo Tobillino, secretario ejecutivo de la AFA, el viernes publicaba un tuit tomando una declaración del Pichi Campana en este evento de los eSports que se desarrolló el fin de semana en el Kempes, donde Campana decía que Córdoba seguramente no iba a ser sede porque tenía los compromisos asumidos con Talleres. Tobillino toma esa declaración y dice... La Asociación del Fútbol Argentino sí propuso a Córdoba. Lo que pasó fue que Córdoba exigió o el partido inaugural o la final en el Kempes para que... Entonces no tendría nada que ver el partido de Talleres River. No tendría nada que ver. Bueno. Mira, abrimos esto el mensajero. El WhatsAppero se está prendiendo fuego. ¿Por qué realmente se exigió eso? Sí, ¿por qué exigió el comienzo? Vamos a leer los mensajes al WhatsAppero. Al 351-564-4048, la opinión tuya. Escribinos. Andrés dice, Julio, la AFA, como es costumbre, sigue discriminando a Córdoba. Talleres es una empresa, la selección es sagrada desde todos. Bueno, Julio. Coincido con Julio. Bueno, está bien. Gabriel dice otra cosa. Buen día, al Kempes le queda más plata si va a Talleres que la Sub-20.
Bien, Gabriel, estoy con vos, ahí estamos leyendo el mensaje, estoy con Gabriel. Talleres llena el estadio, hay que ver si... Aparte, nadie garantiza que juegue Argentina, sino que vendrían otras selecciones, ¿no? Pasa que bueno, Andrés, pero viene turismo. Eso, el Mundial, Andrés. Viene turismo y gasta grande claro, en Córdoba. Mundial, no es solamente llenar o no llenar, es todo lo que significa. Tenés delegaciones claro, que se podrían claro, hospedar en Córdoba, gente comitiva de la FIFA que se podría hospedar en Córdoba. Cuando viene consume, River también llena la Popular Sur. Y, por ejemplo, eso también trae dinero, viene mucho turismo del interior provincial. Betty de Barrio General Paz, buen día. Ideal sería que jugaran River Talleres en el Estadio de Belgrano. Así dejan libre el Kempe, bueno. Bueno, yo le dije que vengan al instituto también. ¿Vos también nos prestás claro, el estadio? Claro, no, yo presto el Bueno, Belgrano el hasta hace no mucho tiempo usó una vez el Estadio Instituto. Claro, por supuesto. O sea, nosotros prestamos el estadio, somos así, bueno. Está bien. Bueno, puede ser pero una alternativa, no va a quedar, pero... Lo que pasa es que no va a quedar chico ese estadio. Ese es el problema. Nos queda chico, el Monumental del Alta Córdoba. Y bueno, si les queda chico el de ustedes, evidentemente el nosotros puede quedar un poco. Ah, bueno, estás muy chicanera, Mónica. Más chico. Disculpa, no, pero sí. Yo pensé que acá veníamos a hablar en serio. Pero, no, y vengo Mónica, a hablar en serio. Primero, no le pedís trajos de los criollos. No. Perdón, yo quiero que el público sepa algo, Gazzano. Por favor, sí, ayúdame, ayúdenme. Diga. Mate, ¿cierto? Mira. ¿Vos ves? Nada de yerba. Nada de cotillón. Yerba. Nada. No, es de bueno, cotillón, Andrés, esto, mirá. Ese mirá. Una de las encargadas de enseñarla, eso soy yo. ¿Ah? Ese es mi mate, me está mandando al frente. Y, pues, amiga, ¿qué me estás haciendo, Tomás? Disculpa de morir, te presto. Mañana te la cago. Mirá qué bueno. Un gesto de un hincha de Talleres o un hincha de instituto. Lo mínimo. Muchos mensajes. Marisa de Balcones del Chato dice, Andrés, que Mónica deje opinar si no sabe prestar la cancha de instituto. Bueno, yo sí prestamos. Adrián de Alta Córdoba, Andrés, si tanto quieren que se juegue el Mundial en Córdoba, que propongan la cancha de Belgrano o la de instituto como sede. ¿Por qué no se puede jugar el Mundial en esos estadios también? Ver, capaz que ¿sí? no están en las condiciones creo, internacionales para hacer sede. Seguro, ¿no? Yo obvio. Puede yo creo, ser Andrés, eso, que, claro, más vale. Salvo que juegue la Argentina, ningún partido de la Copa del Mundo Sub-20 va a requerir de un estadio de 57.000 personas. Eso es cierto también. Le va a, para un partido del Mundial Sub-20, el estadio Kempe es por muy ejemplo, grande. Por ejemplo, juega Isla Fiji contra Gambia. Partidazo. Partidazo, pero ¿cuánta gente puede ir? ¿Me entendés? Claro. No hace, falta un, no hace falta un estadio tan grande para algunos partidos. Salvo la Argentina. Duda. La Argentina, que, bueno, ya lo vamos a hablar en la columna de deporte, sí, en la prelista que presentó Javier Mascherano el día de ayer hay nombres muy importantes de clubes de Europa que ya están incluso sumando uh-huh, minutos en primera y obviamente eso es muy atractivo para el público. Uh-huh. Entonces, salvo que juegue la Argentina, no creo que otros partidos requieran o tengan la demanda de la asistencia del público como para justificar un estadio. ¿Y vos qué opinás, Fernando? ¿El partido Talleres-River debe jugarse en otra cancha y que la selección o el Mundial Sub-20, no importa qué selección, se juegue en el Kempes? Para mí el Mundial Sub-20 mata torneo local. ¿Para vos sí, el Sub-20? Sí, yo también. Yo veo la posibilidad de hacer una Copa del Mundo, ya sea juvenil o mayor, mucho más importante claro, que los compromisos de la Liga. Me llegó una sí, versión, no sé si la tenés, Fernando, claro, me llegó una sí, versión que ayer hubo reuniones importantes entre las tres partes, AFA, Agencia Córdoba Deportes y Talleres, para que Talleres dé un gesto de buena voluntad y se pueda jugar el Mundial Sub-20 en el Estadio Kempes. Bueno, mirá, ojalá que sí yo sea. Yo te voy a leer los mensajes que tengo de la Agencia Córdoba Deportes. A ver. Hola Fer, estamos igual que siempre esperando que salgan las series. O sea, nada todavía. No hubo nada. Okay. Hasta esta hora no hay nada. Bueno, vamos a ver cómo continúa. Ya tenemos estadio. Mónica nos presta el sí, estadio sí, de sí, instituto. Sí. Mónica, mucha gente te estaba mandando un mensaje en este momento. Sobre todo el presidente del club. Sí, sí. Cavagliato me está mandando mensajes. No, muchas gracias. Sin duda sí, que esto es cierto. O sea, algo que mencionaba Mónica y vos mencionabas. Sin duda que estos cortocircuitos, agencia, talleres, que en realidad no terminan de ser cortocircuitos, pero digo, estas disputas por el estadio y por la utilización del Kempes, que no es de Talleres, sino que es provincial, acelera un poco la idea de Fassi de claro, que Talleres tenga su estadio propio. Más allá de las chicanas que tenemos los clubes, sería fantástico que tuviera ya un estadio donde pudiera albergar a toda su hinchada. Bueno, sería fantástico. Y ese es el dato que quería tirar. Hay rumores en cada partido que Talleres juega de local en los pasillos del Kempes de que si en 2024, es decir, el año que viene, se confirma que la Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay van a hacer sede de la Copa del Mundo 2030, sí,
la dirigencia de Talleres aceleraría para esa fecha ya tener su estadio. Para mí, yo en esto disiento con ustedes, para mí Talleres no necesita un estadio propio porque estamos en una ciudad de 1,5 millones de habitantes, ya hay un estadio de 60.000 hinchas que pueden asistir, de capacidad para 60.000 personas. La verdad que construir otro estadio para esa capacidad va a ser como inútil, digamos, no, porque no sé. Dos estadios de ese tamaño. Pero, bueno, pero uno es de todos los cordobeses. Yo creo, y te lo digo con todo el corazón del mundo, como pasa en Buenos Aires, que tener un estadio con tus colores, que sea tuyo, que te apropias de eso, es distinto. Yo también creo que es muy importante que Talleres tenga un estadio. No, mira, pues, para mí que el Kempes exista, claro, lo recontra otra valioso, cosa, claro. ¿Para qué vas a tener Kempes si cuando viene un evento de esta naturaleza vos no lo podés albergar por partidos de la Liga Local? O sea, me parece que la naturaleza del Kempes es justamente es un estadio del Estado, digo, es albergar la cantidad de eventos que se pueda. Y si Talleres, hay tres partidos que no lo puedes jugar ahí porque hay un Mundial Sub-20, que en el fútbol de varones es la segunda competencia de mayor importancia de la FIFA, a nivel selecciones. Yo igual, me parece que en el último mundial, como vos mencionabas, Fernando, en el 2001 fue, 2001. En Argentina había, contaba con los dedos de la mano las personas que iban a la cancha a ver esos partidos. No los de Argentina, obvio, pero los de las otras selecciones. Sí, pero tenés entonces, que entender Talleres River es mucho más relevante que el... Talleres River es mucho más relevante. Pero es un solo partido. Diciendo con vos, porque puede venir un partido importante que trae turistas y hace un movimiento turístico en Córdoba que genera mucho dinero. A ver, nosotros seguramente no hacemos los números finos, chicos. Nosotros no lo hacemos. O sea, Oliva habla con el corazón. O sea, lo sé, yo sé que es así. Pero bueno. Yo hablo con el corazón y con la razón. No, para mí hablas con el corazón, el día azul que tenés. Pero el resto, yo creo que los que tienen que hacer esto, son los que hacen los números, o sea, los que no saben. Es una... Los que saben hacer los números, ver qué es lo que conviene más después de todo, para todo y todos los colores. Claro. Obvio. Pasa que la Agencia Córdoba de Deportes ya tiene un acuerdo con Talleres. Un compromiso. Un compromiso claro. con Talleres, no lo puede mover. Sí, y es un partido importante el de Talleres River. Quizás más importante desde mi perspectiva que el Mundial Sub-20 se juega en Córdoba. Bien. Bueno, allí está la opinión encontrada. A pesar de que me prestó un poco yerba, diciendo con usted. Diciendo. Bueno, chico, muchas gracias por los criollos. Muchas gracias por los criollos. Gracias por venir. Seguimos leyendo tus mensajes al WhatsApp, al 351-564-4048. Un montón de mensajes al WhatsApp. Escribinos.